Vale, señores, nos estamos aproximando a la costa. Quiero máxima concentración, a darlo todo y a por el objetivo. ¡Au! Aún, ¡Au, aún, aún, un kilómetro! Ahora viene el delfín de Robert, ¿no? Aparece por ahí por el agua. sí, aunque me gusta más llamarlo la sirenita, pero bueno. 700 metros. Creo que tengo. Hostia, que son Esos son bajos. 300 500 metros. metros. Voy a hacer ¿Cómo, yo de cómo? esto la entrada que viene. Que de 1000. Dejar la radio libre, dejar la radio libre. 300 metros. Ojo. Vale, vamos a esperar al compañero Robert a ver si se viene. Quebec, adelante. ¿Ve algo? Mantenemos un bruma en el aire. Va a cubrir la vuelta de Mosa 06. Vale. Recibido. Vale, a ver te si Robert viene. Aéreo. Desde que venga Robert, lanzamos un dron. Y echamos una visual. Vamos, Robert. ¿Dónde viene la sirenita?
Romeo de Juliet. Aquí Quebec, adelante. Quebec, aquí Juliet, informo. Hemos tenido un accidente con uno de los aparatos. El Morsa ha caído. La tripulación por ahora en amarillo. Uno de los brisas se dirige hacia allí. Bruma a la cobertura. Recibido. Joder, tío. Robert en frecuencia. Vamos, Robert, corre. ¿Me puedo mover ya? Sí, sí, la tableta y vente, corre. Estamos esperándote. Voy. Ahí estamos. Vale, rápidamente. Despliega el dron y echa visual. Vale, dame un segundo porque todavía no veo lo que hay. Vale, ahora. Tranqui. A ver, ta ta ta. En la zona de Wiki 2, ¿vale? Hay una visual por ahí. La entrada. Vale. Hay. Mac. Ahí está. Delante. Que me deje el operador. Ahí. Te llama Robert Payson. Sí, pero yo no tengo el terminal adelante, ¿eh? No tiene la terminal. No puede ser. No hay despliegue, ¿no? No, no hay despliegue. Es que se me olvidó, es que lo he cargado tres veces, ¿sabes? Pues normal que se me olvide la tercera. Vale. Pues nada, nos apañamos. Lo dejo ahí, ¿eh? Porque. Sí, contacta con Collado y dile que te lo traiga si quieres. Vale, por Android o cualquier otra vía. Por Android no puedo. Vaya. O al que pueda. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No sé el nombre ahora. Lo de operar el UAV. Que está en lo de. Terminal Band. Terminal. Vale, uno. No tenemos a Whisky 2. Vamos. Nos vemos, estoy igual. Se llama así, ¿no? Terminal Band. Sí. Que sea de la OTAN. Vale, cuando estéis, pues continuamos. Vale, mandado el Android. Yo, punto azul. Voy. ¿Qué número vamos son? Dos, Padrino. Sí, 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 seguir a uno, adelante. Vete tú primero, Jairo, para que. Estoy en retaguardia, no me gusta. Venga, vamos. ¿Qué ve de Delta? ¿Qué ve cada? Unifor Delta. Recibido. Me informo, hay tres camiones de transporte delante de mí a 100 metros. ¿Número de tangos? Negativo, sin presencia. Simplemente puede haber información. Recibido. Nos acercamos. Con cautela. ¿Por qué pasó? Vale, vale, pero entonces no te puedo tener. Bueno, yo creo que hay que tener controlado.
puede cruzar. ¿Collado, has cogido el terminal band? Hostias. Otro. Venga. Ponte color grande. La de Dios hay ahí, cuidado. Hay como 6 tíos. Al menos de entre 6 y 7 tangos. RPGs a 20, 30. Están en alerta, están en alerta, están en alerta. Granada, tira granada, están en alerta. Me están buscando ya, Todo el mundo detrás de las rocas, ya. El que se quedó atrás, que corra. O que se quede ahí. Interrogo, ¿atacamos? Sí, 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 abrimos fuego, abrimos fuego. Ramírez, ¿cómo estás? Herido. ¿Puedes estabilizarte y mantener? Afirmo. Vale, cuando puedes a mi posición, soy color rojo, ¿vale? Planto una piña yo, ¿Qué? Planto una piña para allá. Vale. Quebec, adelante. Tenéis permiso para quitar el silenciador, si lo preferís. Piloto recuperado, iniciamos RTV. Sí, piloto suspendido. Tiene que salir por aquí por la esquina, ¿eh? Tiene que salir por aquí por la esquina, ¿eh? Tiro granada, ¿eh? Cuidado. Cuidado que la explosión nos puede... Lanzo. Cuidado con el vehículo, Jairo. Si lo ves, me lo dices. Abandona la línea, ¿vale? Que vaya necesitando asistencia médica, que pase por la por detrás en retaguardia, ¿eh? Que estoy con una trinchera. ¿Tiene visual de arriba, Collado? Negativo. Vale, ahora mismo no, está en cobertura. Pero tengo otro... Vale, era un vehículo con una... Sigue vivo, ¿eh? Buen trabajo. Dice que sigue vivo, Jairo. Adelante. ¿Cómo? No. Dicen que sigue vivo. Vale, vale. Cuidado. O sea, la artillada veo que se mueve, o sea, está caído, pero... Vale, es que está batido, pero no muerto. Vale, vas a estar consciente. Estoy aquí arriba. Listo. Cuidado, Collado. ¿Tenéis visual de tangos? Yo creo que un operativo. Collado conmigo cuando pueda. Un operativo. Venga, adelante, uno. Hay que entrar. Yo no veo más tangos, ¿eh? Vale. Dejamos que avance uno un poco. Y separación entre binomios. Señores, atento, que vamos a entrar. Separación entre binomios y adelante. Contactos, dentro. Adelante. Sobrepasa, 3. Sobrepaso. Adelante. Interrogo, vamos a examinar los camiones.
Sí, pero lo somos nosotros. Mucha preocupación, puede quedar tango por ahí entre los arbustos. Dos. De los camionetas. Sepárate, Jairo, sepárate. Jairo, busca una posición óptima para ti y dale, apunta, cubre a la 1, ¿vale? El avance. El fondo del túnel. Vale. O si quieres coger el vehículo ahí, la ametralladora. Vale, 3. ¿Puedes explorar los vehículos a ver si hay algo? Vale, cuidado. Con la zona segura, sí. Sí, sí, sí. Que voy de médico, no me fío ni un pedazo, ¿no? A los camiones te refieres, ¿verdad? Sí, a ver si hay algún... algo. Y collado, collado conmigo, ¿vale? Detrás tuya. Ten cuidado al bajar, ¿vale? Activo, a tu señal, huerta. Ponte en hablar. Escucho su... No, también. Vamos. Ni se entera. Bueno, avanzamos con ello. Tres, cuando termine de revisar, reagrúpese. No, 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 porque nos cruzamos en el fuego de los compañeros. Está el ametrallador cubriendo atrás. Tres camiones vacíos, ni personal ni material. Recibido, buen trabajo, regrupe. Jairo, tiene visual del lado izquierdo del túnel, ¿verdad? Yo no veo a nadie atrás, capitán. Omega de Quebec. Y mira si puedes colocar. Venga, adelante, necesitamos que nos cubras. Dime, Ramírez, ¿qué me dijiste? Que no le pide atrás, es lo que iba a decir. Omega, Omega de Quebec. Regrupar. Venga, avanzar. A la izquierda hay como una especie de brecha y se entra dentro. Recibido. Quebec, Quebec, aquí está llegando. ¿Se buguea esto, qué, o no? ¿O qué? Mucho ojo al descreste de la brecha, que no tengo visual. Quebec, Quebec, aquí está llegando. Aquí, que me queda adelante. Collado, ponte cuando puedas, 55.3. Trato. Recibido, trato. Ramírez, deja que sobrepasen un compañero. Asimismo, informo. Tengo contacto con Omega, cambio. Radio adicional. Te claro. Ve un tango al final del túnel. No está alertado. ¿Cómo procedo? Mantén, mantén. Se encarga uno cuando lo vea. Omega, Omega, ¿qué, Charlie? Vamos, vamos. No se sobrepasa nadie, capitán. Están solo los de... Uno. Charlie, de Quebec. Sí, uno tiene que estar por delante. Quebec, informo. Creo que tengo enlace con Omega. ¿Puedo usar de... ¿Puedes utilizarme de retras, cambio? Afirmo, RDT, por favor. Recibido RDT para Omega, cambio. Comuníqueles que cualquier conexión con Quebec pasa por usted. Pues como se queda esto. Le informo, comunicación actual con Omega es mala y con interferencias. Recibido. Reagrupar. Anule RTT, me ocupo. Recibido. Reagrupar. Reagrupar. ¿Tienen visual de ahí? Perdón. Perdonad. ¿Tienen visual de ahí, Jairo? Ramírez, no, no lo tengo. Ramírez, tengo antes. Vale. Reagrupar todos. Aquí está, le recibo, cambio. Vale, es una brecha muy estrecha, que se encargue solo un binomio, el uno. Los demás los mantenemos. ¿Ramírez? El cabrón está tumbado a la izquierda en el andén. Recordar cubrir retaguardia por si acaso. Tango del fondo de la doble altura. Lo de abajo sigue. Vale, no te muevas.
Omega, Omega, aquí Charlie, cambia. ¿Vale? Eso usan los gesticos, ¿vale? Vale, vale, listo, Ramírez, al combate. ¿Has tomado el gesto? Sí, dos. Negativo. Paiso. Bien, bien. Paiso se ha entrado. Omega, Omega, aquí Charlie, cambia. ¿Cómo está ahí, Pitwolf? Adelante, Charlie. Podéis entrar. Le recibo, lo decimos fuerte, fuerte y claro, cambio. Esperar un momento, en el segundo contenedor eléctrico. Aquí le escucho todo claro, Omega, de Quebec. Dejas a la 2, vente. Adelante, le llevo escuchando todo el camino, pero no, no había comunicación desde aquí. Recibido, estoy a la espera de... Y en el primero también. Recibido, a la espera de un informe. Info Delta Omega, que lo espera que me informen de que están ya en el negativo, lo he dado hace un rato y me ha confirmado usted. Recibido. No lo lleve equipado. No, sí, 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 llevas el color. Ah, bueno, claro. Puede ser que no, ¿no lo llevas? Pero Jairo, que te acabas de poner justo en medio. No lo llevo. Corto comunicaciones, en 10 minutos vuelvo a realizar la escala. Recibido de Quebec. No, no, don't worry, don't worry. Y entonces usa el micro dagger de Leis y entre ese y el GPS de base. Sí, 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 sí. Me valgo. Me quitan otra vez. Puta, el de Quebec. Buah, hay humo, no se puede avanzar. Espérate. A ver si no va a llegar un tiro rezagado. Hotel de Quebec. Yo quería subir a... Desde ahí se veía de puta madre todo el fondo del túnel, pero es que no... No tiene suficiente superficie para... Pa tener... Andaba alguien. Robert. Debe haber agua. Esto es brisa. Ah, vale, esto... Nada, está aquí. Robert, Uno, ¿cómo estáis? Seguimos avanzando. Dos sin visual por el humo. Vale, cuidado, uno que se está adelantando demasiado solo. Se disipa el humo ya, ¿eh? Dos con visual. Vale, dos, podría, dos y uno, ¿podríais cubrirnos el salto a los compañeros por la brecha? No te droguen más, ¿vale? Aunque tengas dolor, bajará por el efecto de la morfina de antes. Sí, adelante. Sí, sí, sí. Vale, ¿estáis listos para saltar? ¿Entrar? Afirmo. Calibre gordo al fondo, calibre muy gordo al fondo, ¿eh? Estática. Cuando tú me digas... Listo, Robert. Vale, permiso para lanzar una granada. Yo diría que no, porque desconocemos si está el reportero por la zona. Si podéis abatirlo sin granada, mejor. Vale, id entrando los que podáis. Y rápidamente a cobertura. Avanzar. Salto. A tu señal huerta. Avanzar. Ay, salto. A ver si quieres saltar esto, salto. Ha tirado. Vamos, Ramírez. Salto. Vamos a saltar al siguiente. Te lo juro que soy yo y les cojo el humo y se lo devuelvo, eh. Como me haya caído cerca de la... Interrogo, ¿el artillado está abatido? Inconsciente, al menos inconsciente. Recibido, buen trabajo. Muy bien, ¿Collado? Todos perdemos visual de nuevo. Se le va a caer al collado, creo. No, seguí. No, ha dicho, se me peta. Y se ha quedado quieto. Yo me escucho un vehículo, capitán. Sí, en el costero. Es aliado. ¿Por qué no lo escucho? No lo entiendo. No, se ha caído. Continuamos. Está desmayado. Bueno, me abro por la izquierda. Vale. Vayan justo ustedes todos mientras, ¿vale? Porque no vaya el médico solo. Vale. Pues nos vemos aquí entonces, vuelta. Sí, de momento aparcamos, ¿vale? Ah, cuando ya se despeje el humo, vamos a pasar a la siguiente caseta. Que ahí estaremos más seguros y más cerca de los compañeros. Calibre 50 confirmado, tío. Tenías un tango justo en esa caseta. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Para qué, Charlie? Oye, cuando veas.
Charlie de Quebec, autorizado, proceda. ¿Está la cosa bien? Sí, sí, está la cosa bien. Pues vamos, venga, adelante, 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 adelante. ¡Medic! Está delante el médico, Jairo. Ir a la siguiente cobertura. Me han partido la rodilla. No te cubro. Vale, estoy viendo cojear, me da una pena. Para. Pero por lo menos hay una cosa que se llama vendaje, cabrón. Te lo podrías haber puesto. Salto. Ah, oh, tío. Buena. Joder, ¿pero de dónde, tío? Lima me ha caído, Lima ha caído. Pitbull, cógetele. Le tienes detrás. Vale, necesito que me lo traigáis a la cementación de atrás, ¿vale? Es como una caseta cuadrada. Yo no tengo ni puñetera idea de dónde me han dado. Estoy herido, ¿eh? Yo también. Tenemos que dejar a Padrino aquí, ¿eh? Estabilízalo. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. Le doy en la cabeza, ¿eh? A mí también me ha dado la cabeza, ¿eh? Estoy perdiendo mucha sangre. Vale, se está cumpliendo mi sueño que tuve de... No va a despertarme, ¿eh? Que iba a morir. Está aquí cerca, se está acercando el hijo de puta, ¿eh? Pero no tiene ritmo cardíaco. ¿Cómo voy por ahí adelante? ¿Uno? Tengo Lima sin curso. Cubre, me encargo de Lima. Vale, me aproximo. Torniquetes, ¿vale? Importante, torniquete y vendaje, que no se desangre. Cubrirme, que lo porto. Uba. Vale, déjame que le mire las vías aéreas un momento, por si te llevas con algo más. Obstruida. Ya, tío. Hiperextensión, dando... da un momentillo. Me está dando muchos tirones, no sé por qué. Pongo el oxímetro, da un momento. Me está dando muchos tirones, A Ramírez y al otro compañero lo voy a levantar, voy a tardar, pero lo voy a levantar. Jairo. De padrino aquí, Jairo se ha mareado. ¿Puedes acercarme o me lo traes? Está aseguraros de oxígeno. Vale, aseguraros de heridas, de cesar la pérdida de sangre y un RCP mínimo. Y después ya lo traéis. Vale, la hiperextensión. Pivo desconectado. ¿Vale? Madre mía, está cayendo como mosca. Pivo se me ha mareado también, Copiado. Vale, si venís uno de los dos atrás o recuperamos posiciones atrás hasta que recuperemos al equipo. Voy a pantallar otra vez. Uf, tengo calor. Ay. Exquisito. Oxígeno recuperado, padrino, me lo llevo. Es copiado. Pero cuidado con el tango. Heridas abiertas y con pulso, ¿verdad? Sin pulso, sin heridas abiertas. Vale, una RCP la habéis hecho.
varios. Quebec de Omega. Perfecto. Bueno, parece que no. Quebec, adelante. Dime que me aguanta el humo, dime que me aguanta el humo, dime que me aguanta el humo. Recibe leñadores. Vamos, vamos. Sí, te aguanta, que lo veo. De reojo. Échamelo aquí atrás y necesito RCP en Robert, ¿vale? Hostias. Pon último a Padrino, ¿te parece? Sí. voy. ¿Quién ha llegado? Collado. Ramírez. Ah, RCP, ya, ¿vale? Lo tienes aquí. Vale, RCP, Collado. Venga, un RCP a Ramírez, ¿vale? ¿Quién ha llegado? También. Yo. Jairo, RCP cuando mierda. Puedas. Cuando yo pare aquí, le haces una RCP a Robert, ¿vale? La vuelta a obstruir hipertensión, ¿eh? Está perdiendo oxígeno en sangre, ¿eh? Vale, no te preocupes, ahora voy con Padrino. A mí me preocupa más la sangre de Padrino, ¿vale? Vale, Robert, vale, RCP, Robert ha recuperado, ¿no? Robert ha recuperado. No paro, ¿vale? Oye, voy con Padrino. ¿Pongo cánula de Gödel? Le miro la vía. Un segundo. Dame un segundo. Voy a mirar cómo está de pulso y tal. Sin pulso. Un segundo. Esto por aquí. Ya no hay pantalla de humo, ¿eh? Por acá. Vale, sin pulso. Vale, igual tiene buen oxígeno. La sangre perdida. El Ramírez sigue sin pulso. Vale, le he dejado la vía aérea a Robert. Charlie de Quebec. Perfecto, seguid con RCP a Ramírez. Interrogo si ha declarado Navidad. Ah, mira, está saturado. Vale, perfecto. Venga, Padrino, tío. Está perdiendo. Ramírez está perdiendo. Anule, olvide mensaje, Charlie. Recibido. Vale, quito la calibre 50 que había ahí. ¿Otra? Sí. Vale, Padrino con pulso, algo se ha perdido, ta. Vamos a meterte medio litro que es Lima, no me fío que tiene un pelo. Vale, Padrino ya casi está, ¿vale? Vamos. Sí. Extensión de primera. Giro el cabeza, ¿vale? Venga, Robert, una potada más. Let's go. A ver, es oxígeno, el pecho está bien, vale, la cabeza. Vamos a ver, cabeza. Mira, obstruida y ocluida, así que vamos a recuperar. Ramírez recuperando oxígeno. Robert también. No, esto por aquí. Cabeza. A usar. Sí, va recuperando poco a poco. Vale. Me pongo a cubrir, ¿vale? Copy. ¿Está muy tensa la situación? De momento no, creo que era la única amenaza, era de momento. Recuperando oxígeno. Vale. La que tenemos enfrente la han vuelto a coger. Vale, requiere sí, oxígeno. Sigo con el RCP, Huerta. Sí, siempre que no tenga pulso. Está en 75, ¿vale? De niveles en sangre. Vale, en sangre. ¿Por qué me dice no obstruida o ocluida? Pero vamos a ver, huele. Estoy usando la QVAC porque me sale todavía ocluida, tío. No se necesita succión médica. ¿No estás contando vale, entonces? Vale, la obstruida, la voy a meter con vale, ahora sí, perfecto. Vale, Jairo, vías aéreas de Padrino, ¿vale? Échale un vistazo. Vale, le estoy metiendo una cara de la Ramírez. Voy con Robert. Robert debería estar bien. Con que me sutures un momento desocupado, sí, me avisas. Sí, vamos bien. Prefiero que tener a uno por lo menos activo a tope, que no se tengan las heridas. Tómate analgésico, ¿vale? Vale. Ramírez, vía despejada. Listo. Padrino. ¿Alguien me está mirando a Padrino? Yo, Padrino está perfecto, está subiendo vale, ya todo. Está suturado, ¿vale? Ojo, que lo recuperamos a Ramírez, 87 de pulso. Sí, subiendo. Ramírez y creo que ya. Vamos, levántate. A ver, un segundo. Y hay aquí un. 81, bueno, no, 81, no segundo, de sangre, pero bueno, algo de sangre ha perdido. O sea, que con algo de sangre no se ni problema, ¿vale? El problema es cuando tenían mucha sangre perdida. Tiene 97, a ti te metes una EPI. Vale, Padrino 91, o si quieres sangre. Sí, Padrino también tiene que estar ya para levantar. Vale, Padrino tiene 104 vale, pulsaciones. Robert por va a levantar, minuto. Robert va a levantar. Ya está bien, está bien. Padrino ya no está puede bien. Ser. Vale. Rápido. Collado, cubre, me encargo yo aquí. Copy. No, ocluida, sí. Padrino arriba. Uff. Sí, arriba. Robert arriba. Uff, estoy un poco mareado, Y Padrino arriba también. Vale, falta Ramírez. Venga, vamos, Ramírez, sí. Ramírez fluida, le giro
tiro cabeza. Listo, listo, ya podéis funcionar, ¿vale? Ya solo uno... me va a levantar en breve. ¿Uno está verde? Está todo verde, solo me falta la mira. Necesito que te venga alguien conmigo a la danza allá adelante. Ya estoy aquí, lo siento, perdonadme que se me ha caído. Te pido. Avanzo, avanzo a la siguiente posición, ¿eh? Estaba yo donde bajo. No me dejes saltarlo. ¿Llevas mochila? Hola, hola, hola. Vale, recordar los que habéis llegado, poneos en el grupo y el color, porfa. Me la he puesto en tierra. Voy. Está todo bien. Venga, una de pipa que te levantes nervioso. Python, justo. Listo. En grados 30 en la. En el edificio que está en altura tenéis tangos, Recibido. Todo el equipo arriba. Buen trabajo, médico. Vale, estamos todos. Habla, habla. Antes de seguir, comida y bebida, ¿vale? Si está la zona asegurada. Vale, si estamos todos listos, continuamos el avance. Informo, hemos encontrado documentos en la zona del helicóptero estrellado, los pilotos no están. Y en el cual el documento indica que los pilotos están en una base enemiga al eco de la alta montaña. Recibido, autorizado para que exploren. Recibido. Vale, 1 y 2, si puedes hacer doble columna pegado a los muros. Y cubrirse unos a otros. ¿Cómo va, Huerta? Vale, Ramírez, tú conmigo otra vez. Huerta con Collado. Ramírez, tú bien, ¿no? Sí. Vale, avanzamos hasta el siguiente bloque. Cuidado, Robert, creo que te está dando de derecha. No está Collado, ah, vale. No, pero bueno, si quieres avanza tú por adelante. No es que tengo que quedarme atrás. Pero avanza tú por la derecha, pego al muro. ¿Qué, Grotel? Aquí Quebec, pro de radio. Pro de radio. Sí lo veis, estoy marcando con láser. Recibido, estoy a la espera de Navidad. Con láser visible, está por ese tejado más o menos. Hemos negociado con el coleccionista y hemos llegado a un acuerdo. Recibido el acuerdo, pasándolo por Android. Alto el fuego. Te lo espera. ¿Por qué no lo oigo? Porque ha hecho un gesto. Ah, vale. No lo vi. Está viendo para arriba. Creo que tenemos aquí a un señor inconsciente que voy a rematar ahora. Los primeros dos disparos de la operación. Cuidado. Padrino ha caído, Pero tío, mira que lo vi, loco. A ver si me deja arrastrar. Ese es el... Dentro de la casa esta, ¿Por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas? ¿Te cago en tu muerto, tío? Ahora, arrastra. ¡Qué cabrón! No, dentro de la casa, no, detrás. La puta hostia ya todo. Ahora. Y también tengo el Collado caído. Estaba tío. Venga, a ver si me deja esto soltar a Padrino por algún lado antes de que se muera. Puto juego asqueroso. A ver. ¡Ah, qué rabia, tío! ¿Acompañado? Si puedes venir, mejor. Puta. Sí. Vale, torniquetes a Padrino, porfa. Sí. O vendaje, ¿vale?
que no me deja el no me deja la mierda esta soltar a mis compañeros en ninguna parte, tío. Es un coñazo. Vuelvo sobre las vías y le cargo yo. Y después arrastro, porque si no... Es que lo malo es que se quedan ahí como un poco vendidos y no me gusta. No me deja, tío. No sé por qué. ¿Hola? Yo media hora... Mantenemos posiciones seguras hasta que Lima esté en pie. Afirma. Ok, copiado. Vamos a ver, Collado. ¡Uah! Collado me va a caer, ¿eh? A ver si... Vale, Padrino está estable, vías despejadas. Aguanta. Necesita una cubac. ¿Cómo va la sangre de Padrino? Necesita 500 o un litro. Dime el valor. Reporte estado 2. El valor. Verde. ¿Cuánto que pone? ¿Mucha sangre perdida? ¿Algo de sangre perdida? Mucha. Vale. Torniquetes y vendaje. Y arce por sangre. Estás hablando por radio, lo tienes al lado, ¿Puede ser Huertas que estés hablando por radio sin darte cuenta? Negativo, es para informar a Ramírez. Padrino tiene un buen pulso, solo le falta sangre y una cuba. Bueno, entonces te está hablando por la intervinomio, yo creo. Y estaría bien. Vale, perfecto. Collado está bastante mal. ¿Te ayudo? No, necesito... De momento, con que cuides a Padrino, me va bien. Vale, Jairo o Robert, no me salís en la Android, ¿eh? ¿Tiene pulso? Yo no estoy porque no lo llevo encima. Jairo te debería salir. Yo debería salir, yo veo aquí a todos en Android. Azul soy yo. Vale, ya no tiene momento, ya no tiene momento. Voy delante. Le pongo la cánula. Ya está. Sí, ahora voy. Joder, no va tan frito, macho. Están despejadas, no sé si es opción médica. Vale, perfecto. Voy a echar esa pierna, que madre mía, huele. Pues solo le falta sangre, Huertas. Listo, ahora voy. Buen trabajo, Ramírez, tío. Allá vas. Lo voy a mover un poquito porque está un poco expuesto y voy a cubrir. Es difícil, ten cuidado que te va a costar soltarlo, ¿eh? Sí, me ha resultado. Ah, no, me está bien. Es que ha comido un poco el capitán. Tío, se escucha el vómito. Jairo, estáis en gritar, creo, ¿eh? Ha vomitado, voy a intentar limpiar el vómito. Estábamos en normal, perdón. Vale. Vale, ya tiene vómito. Vale, ahora hacemos el cambio, ¿vale? Vigila, ¿se ha collado? Ok. Dame 3 segundos, 3, 2, 1, cambio. Voy para allá. Buen trabajo, tío. Ay, ahí está. Vamos a ver, sale lógico. Hotel de que voy a desmontar la calera en cuenta, no dispares. Que está entrando y está ya listo en teoría. Hotel de Quebec. Vale, perfecto. No sé cómo lo ha contado, ¿eh? Tiene pulso, tiene buen oxígeno. ¿Te ha enchufado una metralladora o qué? Sí, justo he ido vale, a observar el tanque. Padrino también, papá. Que estaba dentro de la casa. Falta la entrada de esa. Me ha quedado ahí pillado en la rajita y que me ha podido disparar 5 tiros y los 5 me los ha dado, macho. Cabrón. Y me ha pillado con el arma atascada. Y al final estaba detrás de la casa, ¿no? Sí, estaba detrás de la casa. Qué puto asco, tío. 500 más. Vamos. Las M16 estas se atascan como su puta madre, ¿eh? Cuando que has pegado 4 tiros y se calienta el cañón. Sí. Qué vale, yo lo tengo guay. Yo disparo. ¿Tú usas calado, también M16? Sí, la A4, sí, sí. Hostia, he disparado. Como mucho me equivoco, ese helicóptero no es aliado, ¿eh? Ah, pues a lo mejor es que estoy haciendo yo mal uso de la munición. O es un Black Hawk o es un V8. Pues ahora la munición que utilizas no es la más. Afirmativo, no. ¿Tú cuál llevas? ¿Qué munición? La M86. Este es un V8. Llevo.
tengo. Vale, padrino punto. Tengo el dron fuera y es operativo. Si quieres lo puedo sacar y mirar. Está padrino un minuto, ¿eh? Menos de un minuto, yo creo que padrino lo levanta. Claro. Adelante, Robert, echa un vistazo, sobre todo que no se nos cuele nadie por la retaguardia. Mark 318. Ah, Mark 318, los mismos que yo. Esos son para penetración y tal, pero yo. Vale, vale, pues es que no sé, tío. Yo es que a veces me cebo demasiado a disparar y se me calienta mucho el arma. Uf, padrino arriba. Buenísimo. Vale, con dolor severo. ¿Hace cuánto te metí la morfina? Métete analgésicos, ¿vale? Vas a tener que aguantar un poco el dolor porque hace poco que te atendí con morfina y no me fío, ¿vale? He disparado dos, vale. Tengo el arma fría. Comprobar agua y comida. Vale, 1-2, ¿cómo está la cosa por delante? Estamos estáticos, en posición defensiva hasta que estuvieras recuperado. Vale, pues continuamos limpiando el túnel. ¿Me reporte de estado por binomios? Hotel. Uno verde, conforme con última orden. Dos verde. Tres, estamos verde ya. Marco en azul una zona que está al exterior y que tiene una patrulla de 9 tangos en estático. En tu izquierda, Robert, izquierda 2, desprevenidos. Ojos bien abiertos por si hay documentos o cualquier cosa por aquí. Huertas, perdona, que no tengo analgésico, que me puede... ¿Me copiaste, Robert? Tenéis no dos, tengo, no ojos tengo. Izquierda. Sí, te copié, estaba con el drone. Yo también, mira si llevo, ¿vale? No suelo llevar, pero te lo digo ahora mismo. Interrogo al entrar al nuevo túnel. No lo llevo. Afirmo. En altura, sin alertar. Bueno, pasar a padrino. Y padrino, llevamos a un par de miembros cojos, ¿vale? Lo digo por si hay que sprintar, no pueden, ¿vale? No, no. Abatido. No han dado desde atrás, creo. Vamos a dar apoyo. Revisamos flanco derecho. Puedo, posible que sea el flanco derecho, ¿eh? Nos hemos fallado. Sí, tiene pinta. Tierra de Quebec. Aquí sí, adelante. Necesito limpio ese flanco derecho. Le escucho mal y con interferencias. Están bueno, delante de derecha, ¿no? Uno estado. Uno caído, ¿eh? Interrogo, posición del tango. Quebec, aquí Sierra, la radio. Tiene que escúchate estar en flanco claro, derecho. Sierra, necesito no sé, estatus. No sé dónde estoy tumbado. Tratando. Están ahí delante, ¿no? O arriba. Aquí Sierra. Tango batido. Informo que estamos a medio camino por el río. Acabamos de establecer contacto con el enemigo y tenemos varios heridos. Cambio. Recibido, Sierra. ¿Tienen disponible? ¿Habéis subido a lo alto de las escaleras? Negativo, tengo los compañeros aquí caídos. Tengo paisón muy grave, ¿eh? Hijo de... Delta de Quebec. Tengo a Pitwall aquí, voy a intentar recuperarlo. Yo mantengo... Quebec, adelante. No puedo salir. Estoy en situación crítica. Bajo fuego intenso. Retrocede, Ramírez. O métete aquí si puede. Sospecho que puede estar incluso encima del tren o por la izquierda. Sí, está en la escalera, ¿Ramírez? En pie. Vale. Está batido, lo ha batido Ramírez. ¿Cómo va Pit? ¿Pitwall cómo está? Estoy aquí, lo está estabilizado, lo llevo por allá. Es copiado, ¿cómo tiene el nivel de sangre? Me preocupa lo que tenemos arriba, capitán. Espérate, no he mirado, si quieres ya no visual. Con cuidado.
Aunque okay, ahora me da... vamos a necesitar ayuda con los heridos, ¿eh? Hay demasiados heridos. ¡Puerta! Hay que recuperar a los compañeros. Aquí. Voy arriba un segundo, ¿vale? No, negativo, ayudar aquí, que hay muchos caídos. Okay, vale, me sube tú si quieres. Me falta el otro binomio, ¿dónde está, tío? Jairo. Voy a por Jairo. Jairo. Robert arriba. Hostia, que estaba vivo, qué buena, loco. Yo era un camuero, padrino, no sé qué esperaba. No, se creía que estaba Jairo muerto. Vale, ya está entrando son este señor. Vale, ¿cómo va la cosa? Vale, estoy trabajando, va la cosa. De momento no se me mueren, que es lo importante. Está vale. Arriba dándonos cobertura. Que las escaleras esas. Perfecto. Bastante puñetera. Voy a echar una visual, ¿vale? Por aquí a ver si encuentro algo. Dos, investigue la zona a ver si encuentra algo de Intel. Todo está amarillo, necesitamos. Vale. Sustituir y tal. Charlie de Quebec. Mira, aquí hay documentos. ¿Estatus? Le informamos establecido una unidad de heridos para trata de los integrantes. Recibido. ¿Está limpio ahí a la izquierda? Sí, está limpio. Lo voy a coger el documento. Vale. Jairo. Dime. Si quieres tú que tienes la ML, sube las escaleras y te tomo yo el relevo abajo. ¿La escalera va a salir, dice? No, mira dónde estoy yo arriba. Joder, es que no entiendo lo que pone aquí. ¿Ves? Te veo, sí, voy. A ver. Por atrás. ¿Por aquí no se puede? No sé, yo vine por atrás, o sea, por adelante. Yo le había hecho huevo. Charlie de Quebec. Repite el último mensaje, disculpe. Voy a preguntarle al editor porque no entiendo lo que pone. No sé si es que se comió alguna palabra o algo. Algo gordo y como debe estar allí para formar a todo el mundo. ¿Qué es que esto es lo que no entiendo? A ver si puedo. Hacer una captura de esto. Necesito, Robert, tú cubres retroguardia. Anestésico, sí. Que en Kenjin están preparando algo gordo y cómo. Que no sé si se comió alguna palabra o qué. Sí, estoy hablando con
con Inter, con Quebec. Interrogo, ¿puedo revisar la caseta de atrás por si veo inteligencia? La hemos pulsado muy rápida. Yo he encontrado inteligencia. Ahora os comunico, estoy contactando con Quebec. Pero sí, revisa, por si acaso. Comunico que está. Aguanta un poco. Quebec de Delta. Aquí, Quebec. Vale, informo de que hemos encontrado Intel y... rematad a los que habéis abatido antes con las prisas, ¿vale? Vaya a ser que se vuelvan a levantar. A la espera. Aguanta. Que si no te tiras. Como mucho siéntate o tal, pero... Sí, porque te habrá petado algo. Voy a ver cómo voy de material. Vale, informo de que hemos encontrado Intel de Arturo Reverte. Y es que, por lo visto, en Clen Hill, repito, Clen Hill, hay preparado algo gordo. Y por lo visto, él se ha ido a esa posición. Puta madre, ¿qué es eso? ¡Terremoto, no, terremoto! Cuidado, se nos ha cerrado la entrada, Ramírez, sal de ahí. Acaba de desprenderse toda la zona de atrás, No hay salida por detrás, Informo que ves de que hemos tenido un terremoto en el túnel y estamos atrapados. Vamos a buscar una salida. Paso coordenadas de la tarea, del Intel. Listo, copiar. Por la salida. 1-1-4. De delante, solo 1-1-3. Repito, 1-1-4-1-1-3. Recibido 1-1-4-1-1-3. Suerte saliendo de ahí. Interrumpa, vale, señores, Quebec está contratado del Intel y hay que buscar otra salida. Aquí me ven las escaleras. ¿Estamos todos verdes, interrogo? Afirmativo, todos verdes. El problema es que no podemos salir. ¿Tienes de Quebec? Sí, tenemos aquí la salida. Hay una escalera aquí arriba, la vi. Aquí. Necesito Recon 114-113. Recibidas todos coordenadas. Bajamos de... Vamos para el escalera. Interrogo, ¿alguien sabe por qué hay cuatro bolsas de cadáveres aquí? Desconozco. Negativo. Vale, por cierto, os comunico el Intel. Es un documento donde pone que en... Clen Hill era, ¿no? Donde pone que en Clen Hill se está preparando algo gordo y es un documento de Arturo Reverte, ¿vale? Que por lo visto el reportero está en esa posición. Ya he pasado las coordenadas a Quebec y le he informado. Le he comunicado también del terremoto que hemos sufrido y que al parecer estamos atrapados y vamos a buscar una posible salida. Padrino, repite información otra vez. ¿Del Intel? Sí. Un segundo. Documento de Arturo Reverte que en Clen Hill está preparado algo gordo, ¿vale? Y que al parecer él está allí. Y las coordenadas. Sí, las coordenadas. Visto. Vale. Ya que está informado todo. Ha mandado a Juliet. Ya no me suelto. Sí, nuestra tarea es salir de aquí y comunicar si estemos listos para el transporte. ¿Por ahí arriba no se puede salir? Sí. Vamos a mirar. Yo creo que sí. Conmigo. Venga, señores, vámonos. Me va a 3 FPS, no sé por qué, se me ha jodido el esto. A mí también me está bajando un poquillo al entrar por aquí. Vale, a ver si podemos salir y va mejor. A mí me va más o menos bien. Vale, dejar un momento la radio, que Robin nos va a informar del reporte del dron. Nada, según salimos a la izquierda, una parada de guagua. Ahí hay dos tangos, nada más, es lo único que hay. Me cruzo. Corrijo, en exteriores. Para que los que no sean de Canarias, la guagua es el autobús. Parada de bus, no jodas, eso, puertas, por favor.
eso es pura no, general de Canarias. No digas de coño, pero es algo que yo creo que es de lo que más se escucha, ¿no? Pues yo, Una de las palabras más comunes de allí. Pitbull se ha caído, las ha desmayado. Uy, qué susto has pegado, tío. Ramírez, sobrepaso. Omega de Quebec. Quebec de Omega. Estatus. Lo que hay al fondo. Status de Omega. Adiós. Dale un mochón. Tiro coordinado. Pues... Intenta saltar otra vez o algo. Compañero ha batido. Aquí que pica adelante. Copia. Alto y claro. Estamos preparados para tomar la antena y tenemos una base Ramírez a la posición de la antena. Estamos esperando para solicitar los apoyos. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Recibido. Estoy la cabeza. Que yo no te veo, tío. Estoy aquí, despejado. Están dentro. Mira si puedes saltar, si no te digo que están en TP. Estoy... Está dos en la parada de guagua. Le digo que haga TP mejor. Vale, tenemos que avanzar ahora hacia 300 más o menos, que es donde está la la antena de radio, que es donde está el compañero de... ¿Compañero de qué? El periodista. Ah, vale. En Clan Hill, ok. ¿Me da tiempo de aterrizar el dron y recargarlo? Sí, 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 adelante. ¿Ramírez? Vaya. Ha muerto por bug. Vale, ya tenemos el pulsito. Vamos a poner esas vías aéreas que están complicando. Al tango y justo cuando hemos vuelto a asomar estaba ya el cabrón alerta. Vale, Ramírez se ha bugueado y ha caído, a ver si lo... Ya han limpiado la zona, pero joder. Vale, Payson lo voy a levantar ya. Vale, Payson arriba. Cuidado, ¿dónde estás? Aquí presente. Ya. Por eso ha sido cagada. De todas formas, yo pensaba, cuando lo he visto agachado, he dicho que estaba abatido. Resulta que estaba distraído, ¿no? Vale, prioritario. ¿Están abatidos? Sí, ya están. ¿Está limpia la zona? Había alarmado, ¿no? No sé, como me dijiste que están abatidos, yo salí ya. Sí, ah, por eso me quedé aquí. ¿Está limpia la zona, no? ¿En Torrugo? A ver. Mía, lo siento, Alfred. Estoy aquí, perdonadme. Es que me va súper raro esto, no sé por qué. Métete en el grupo, que tomar. A ver, un segundo. Interrogo, ¿está limpio? Oye, no me oyes. ¿Me oyes por radio? Se te ha cortado, has dicho, y ya está. De Omega, solicito apoyo. Interrogo, ¿está limpio? Afirmo. Por el subido. Negativo, olvídese de apoyo aéreo. Reporte de estado por binomio. Uno verde. ¿Qué ve de Delta? Dos verde. Tres verde. ¿Aquí Quebec? Informo de que hemos logrado salir. ¿Ramírez, estás bien?
informo que hemos logrado salir del túnel y estamos a la espera de órdenes. Recibido. ¿Te lo Ramírez? Vale, Delta, preavancen mantener hacia la posición Intel Delta. Investiguen. Tienen Hill. Recibido, Delta. Vale, nos dirigimos a la colina marcada como Intel Delta, Glen Hill, ¿vale? El objetivo del Intel. Y este Ramírez se ha bugado y ahora vuelve. Vale, esto. Vale, señores, columna y hacia el objetivo. Vamos, paso ligero. Estoy recargando el dron, dame 5 segundos. Venga, uno puede ir avanzando. Uno avanzando en 288. Bueno, buen trabajo en el primer objetivo. Vamos a ver el segundo si logramos cumplirlo a tiempo. Vale. Caminar. Entiendo, Robert, que la ruta es segura, ¿no? Por lo que he observado, sí, no vi ningún contacto, por lo menos en las partes exteriores de los edificios. Ya sabes que dentro no puedo ver. Capitán, ya me he despertado, estoy detrás suya. Por cierto, tenemos un Black Hawk a las 2. Recibido. Joder, vamos de verdad. Mentira, un Seahawk que es aliado. Venga, si está limpio por visual del dron, paso ligero hasta el objetivo, vamos. Hotel de no hay tiempo que perder. Recuerda que llevamos a varios cojos, con tablilla. Sube, capitán, que vamos a subir. Puedo mantener un buen ritmo. ¿Hotel de Quebec? Sí, buen ritmo. Nada, estábamos esperando a que recargaran el dron. Hemos hecho una visual de la zona que vamos a ir ahora, que es Glen Hill. Está aquí arriba. Y nada, está limpio la zona por los exteriores. Y vamos a ver qué tal. No hemos encontrado a Reverte en el complejo, ¿no? No, hemos encontrado Intel de él, ¿vale? Que ha informado. Que ha informado es que por lo visto hay algo gordo en Glen Hill, que es donde vamos a ir. Y puede que él esté ahí, así que vamos a ver. Que Ben nos ha dado la orden de ir para ese objetivo. No, pero hoy está petando mucha gente, No, digo que el Android, que es una putada, yo ahora mismo lo llevo por... Acordaros de escribirle a Kyle, ¿vale? Porque hay una manera de meteros en la carpeta de app local y saquéis el fallo y se lo pasáis. Díselo a Robert también, ¿vale? Que le falla mucho. Sí, vamos a una variación por la derecha para dejar el pueblo a la izquierda. Si probáis a abrir el con control H, como si fuese el setup, ¿os funciona? Es que es el mismo Android, no el comando. Yo lo porque... tengo en el Android, lo tengo también, es un archivo dañado, no sé qué polla, que se te mete en el PC y tienes que hacer una movida. A mí me pasó y yo lo solucioné con Kyle, ¿eh? Le pasé los errores y me dijo, prueba ahora no sé qué, y yo lo va metiendo en una base de datos esos errores y los van limpiando. Hace 2 décadas, no, 3 décadas de eso. Ya. Y mira cómo estamos ahora en Arma 3. Simulando balística. Simulando balística, sí. Que venga, aquí Juliet.
Que... Informo, en posición 1-1-4, break 1-1-3, tenemos marcas caloríficas. Recibido. Ah, buena parada, intentamos que profundizar en el recon. Recibido, nos metemos en vereda. Recibido. ¿Radio abierta en esta frecuencia? ¿Radio abierta? Interrogo. Negativo, frecuencia, espalda. En 70, entonces. ¿Avanzamos? ¿En columna o...? ¿Alguien tiene la radio pisada en esta frecuencia? Lince, fuiste el último que habló, mira a ver. Aquí Lince, cerrando comunicaciones. Creo que mejoraría tiradores, ¿no? Radio abierta. Robert, ¿el bosque lo hubieras visto bien con el dron? ¿O crees que la térmica no te hubiera dado todo? El bosque. ¿Te has preguntado qué significa RGR? Lo que estoy mirando ahora es el área. ¿Qué tiene la radio cogida? Bueno, pues avanzamos. Adelante. Columna, ¿no? Sí, seguimos igual, vamos. No has visto nada, ¿no, Robert? Estoy mirando la zona a atacar y te digo que estoy viendo cosas. Veo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tangos. Más un vehículo en la salida. ¿Vehículo de qué tipo? Como el que estaba antes dentro, bueno, antes en la entrada, ¿te acuerdas? Un M2. Uno. ¿Vale? Una pickup encima. Uh-huh. Y luego, el mejor lado para entrar es precisamente por el que estamos, ¿vale? Cuando lleguemos a la antena, ahí, ¿vale? Solo hay tres tangos en esa zona. Entonces podemos entrar desde ahí. Quebec, aquí Juliet. Yo creo que es la mejor opción. Quebec. Vale. Sí. El resto de zonas. Actualizo. Si puedes marcar dónde están los tangos, están estáticos. Para tener ya batería ligera y un vehículo técnico. Normal, ¿vale? Con una 12-7. Venga. No los voy a marcar de uno en uno. Ir subiendo los demás. Te marco las zonas, ¿vale? Recibido. Actualmente sí. Puedo delta en zona. Lo más aproximado posible entre. En posición. Negativo. Repita uno, perdona. Que se ocurría algo aquí. Ah, no. Vale, nada, continuamos. Por paso. ¿Hay dos? ¿Dónde está dos? El operador drone ha localizado varios tangos y los ha indicado en el Android. Pero no hay en cuenta. Quebec, aquí Charlie, camina. Aquí Quebec, Charlie, adelante. Caminar. Necesitamos apoyo aéreo. Espere. Julie, de Quebec. Adelante. Interrogo si negativo para todo CAS. Quebec, aquí Juliet, podemos hacer un caso. Recibido. Quebec, aquí Juliet, frecuencia de coordinación para CAS, 8-6. Charlie de Quebec, ya he escuchado. Recibido. Por cierto, información adicional al padrino. En teoría, mientras estamos llegando, no nos van a ver porque son muros altos y están mirando todo el interior 8, del complejo. Y nadie cuida del exterior, excepto la entrada principal. Recibido. ¿La entrada principal en qué punto cardinal está? 5 negro, está en Norwich. Robert, dijiste que la entrada viable... Desplázame ligeramente hacia la izquierda para evitar de llegar a entradas principales. La entrada viable era el eco. Sí, el eco, por cero rojo.
Vale. Vale, el operador de dron comunica de que la entrada viable es el eco de la base. Quebec, aquí Juliet. Quebec, adelante. Tenemos una avioneta civil en hacia rumbo 220 en nuestra posición. Solicito instrucciones contra ella. ¿Colores de la avioneta? Blanca. Si es civil, vigiladla. No es relevante. Caminar. Recibido. Me estoy meando hard. Pues me dan una botella. Sí, puedes aguantar hasta llegar arriba. Sí, voy a aguantar. Pero si caigo, voy a mearme encima. Si no, párate por aquí que estamos cerca y vete al baño. Yo meto un sprint después. Inicia maniobra de avance, quizás no, por perfil de terreno. Recibido. Sobrepaso. No. Bueno, te da el cuerpo, sí. Para un segundo. Vale, Robert, en cero la radio que está fuera no me veía nada, ¿no? ¿Robert? Me paro un segundo, ¿verdad? Por subido. Y el agua, ¿verdad? Vale, voy sobrado. De uno, hemos hecho una parada, ha solicitado instrucciones. Estoy llegando, ¿tiene visual de algo? Solo de la antena. De algo. Ocho árboles. Vale, seguimos avanzando hasta metro. Hasta tener visual del. Toca más muros urbisque. De la fortificación. Sí. Cuidado, si en la antena está, no sé si habrá alguna patrulla. No, la antena está, esta es de la antena del exterior, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Venga. Sí, tenemos que ir a la otra. Sí, pero por si acaso hay alguna patrulla por ahí, no sé. Avanzamos detrás, ¿no? Sí. Ya, hola. Venga, no se ve. Robert, todos los tangos están dentro, ¿verdad? Sí, todos los tangos están dentro. ¿Quieres vale. Que otro revisión antes de que entre? Sí, por si acaso. La situación sigue siendo la misma. Aquí es Charlie. Es la misma. Solicito comunicaciones vale. Por 8-6. Moviendo los chicos. Sí, sí. Okay. Dile que sigan recto. Tengo un visual, un búnker. Aparentemente no hay nadie. Efectivamente no hay nadie. Reduzco el perfil. Vale, podemos llegar a... Robert, ¿dónde está metido? Hasta la esquina, ¿no? Sin problema. Estoy hablando con él. Vale. Y con la otra, mira. Hola. Quebec, aquí Quebec. Continuamos. Aquí Quebec, adelante. También está petado. Sí. Tenemos un helicóptero en el interior de unas instalaciones, coordenadas 0, 9, 3, break, 0, 7, 3. Cuidado. Me informa el operador de dron de que podemos tocar pared, eso están todos los tangos dentro. Hay tangos dentro, pero... he visto uno. Vale, avanzo cuerpo a tierra, ¿eh? Nos sacamos todos al muro. ¿Dónde el helicóptero este destruido? Zona limpiada por Charlie. No, no tengo visual. En la torreta también tengo otro visual. O sea, la torre de vigilancia que ya hay. ¿Alguna descripción del periodista? Te robo. Está en el briefing. Tiene un chaleco de portero. Chaleco, casco y... forme azul. Fallo mío. Misclick. ¿Qué
cuidado que hay una caseta vigilando la entrada y tiene un guardia. Tres 20 grados están ahí los tanos. Ponemos todos en susurrar ahora. Interrogo a quien le da. Uno estamos bien, ¿eh? Dos verde. Tres verde. ¿Podría ser una ejecución? ¿Ha podido ser una ejecución? Desconocemos. ¿Y a nadie le ha disparado? Hay movimiento dentro, ¿eh? He visto movimiento dentro. Robert, cuando puedas echar visual otra vez. No. En el búnker, en el búnker veo. ¿Está bien, médico? Exterior izquierda. Por sierra hay enemigos. Python, tengo Python. Norwhiskey, también he visto Norwhiskey y norte, ¿eh? Pegados todos al muro. Ahí Python está caído, médico. Ok, levantado. Ha sido el susto. He abatido ya el de esa torreta. Vale, bueno. Hay un tío ahí dentro. Recargo. Está a la izquierda. Entre un hueco. Abatido, bueno. Bueno. Aquí cierra para Quebec, me copia. Quebec, adelante. No he visto más. Cúrenme derecha, porfa. Necesitamos apoyo en zona dique de Poveda. Muchos operadores heridos. Tango. Hemos perdido al Recibido. Recibido. ¡Hijo de puta! Justo se agachó. ¿Una torre o algo? En el búnker. Juliet. De 267. Adelante, de Quebec. Derecha despejado. Prioritario, todos los recursos. A punto, de sierra. Medavac. Recibido. Cierra para el... Voy a ver si se levanta, porque es una amenaza. Desconozco. Cuidado, no te cubro izquierda. Ten cuidado, Juliet. Me voy a cubrir un poco más, que desde ahí no tengo apenas cobertura. Recibido. Será aquí. Vale, cuando estáis todos verdes, podéis entrar por la derecha. Estamos entrando dos compañeros ya. Uno listo. ¿Interrogo collado? Está conmigo. Aquí, en la entrada. Repito, tengo un mensaje de Sierra. Hay un tango en el búnker de 266. Tenemos zona sucia de enemigos. Desconozco si está batido, creo que no. Alrededor de 6 operadores caídos. Sonido de helicóptero. Recibido, aseguren la zona. He escuchado, Juliet, nuevas precauciones. No. Recibido, aquí Juliet, nos dirigimos hacia dique de Póveda. Plazo. Tengo batido. Sierra, aquí Juliet, solicito que alguien entre en frecuencia 8-6. Por derecho. Roger. No tengo visual. Abatido. Sierra, aquí Julio. Solicito que alguien se meta en 8-6, incluso en frecuencia corta. Efectivamente. Hostia. No voy a salvar la vida. ¿Estáis con collado ya? Sí. Sí, hace.
Quebec, aquí Juliet, nos encontramos sobre punto Sierra. Recibido, inspección en la zona. Tengo cámara de un operador, parece que está dentro de una nave industrial. Recibido, en el interior de una nave industrial. Afirmo, está caído. Tengo parido. No. Conocida, interrogo, es el dique. No, no ha caído, Está en los edificios que hay justo en el dique. Joder, con lo bien que lo estamos haciendo, tío. Recibido, solicito autorización para despejar alrededores y meter un equipo de rescate. Autorizado. Posición de operadores aliados, 096-135, sector Charlie. 096-135, sector Charlie, edificios. Estabilizando a Python. Mima. Hasta Pitufin, 100%. Vale, estabilizado. Tiene ritmo cardíaco. Solamente lo había dado en el brazo derecho. ¿Huerta estado? Huerta, si yo estamos verdes, estás dando acollado. Copy. ¿Estado de los compañeros? Python estable, pero esperando a ver si se levanta. Vale, asegurados de tener toda la vida, todas las heridas cerradas, ¿vale? Y si no tienen pulso, un RCP mínimo. Vale, yo tengo aquí a Padrino y a Robert sin pulso y con la vía aérea estoy en ello. Está muy sucia mi zona. Requiere succión y las vías aéreas las tiene saturadas, Python. Venga. Vale, hemos recibido un ataque, tengo complicaciones, Necesito perímetro de seguridad en mi zona. Y apoyo a Ramírez. Ramírez, no te alejes solo. Yo estoy solo. Ramírez, me pido, no te alejes solo. Cobertura de momento. Estoy aquí a 20 metros tuyos. Vale, necesito que no os alejéis de los compañeros, ¿vale? Y atraerlo a mi zona lo antes posible, ¿vale? Y un perímetro de seguridad. No me es posible llevar... No me es posible llevar a Robert y... Me han dado, me tiran. Buah, como no me recuperéis ninguno de los dos... Vale, la vía aérea las tiene despejadas. Puto Robert está vomitando. Pero dice que requiere manejo. Por fuera del complejo, por fuera del complejo, nos rodean. A ver, chicos, intentad traer los compañeros a mi posición. Uno trae y el otro cubre. Y haced un perímetro de seguridad. Todo lo que veamos en un radio alrededor de mi posición, que se elimine. Sí, señor. Y punto. Quebec, aquí Juliet, Ángel en tierra, mandamos equipo de rescate. Bruma cubriendo. Recibido. Nos están dando desde fuera, creo, Me están dando aquí. Uf, qué mal suena todo eso. Desde fuera, firmo. Tengo que dejar ahí a mi compañero los depósitos de gasolina. Ramírez, ¿estás en activo? Ramírez. Ramírez se durmió. Están por la entrada. Vale, prioritario buscar a Ramírez, ¿vale? Y traerme a los compañeros. Es con seguridad, ¿vale? Nunca vayáis solo.
Jairo, ¿me recibe? ¡Ya! ¿Cómo suena? ¡Qué asco! ¿Jairo, me recibe? Pues al final el sueño que tuve se va a cumplir, ¿eh? Ay. Bueno, todo depende de Huertas. Bitwolf, que estarán levantando a Python. Yo, no sé. Creo que este es el fin. ¿Qué ve que en frecuencia? Me da que no. Pues
Ojo, que vienen. Bombardea la base. Aquí está, Padrino. Aquí está Padrino. Cuidado, 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 cuidado. Y Robert. ¡Vamos! ¡Mierda, le han dado a Collao! ¡Joder! ¡Que mira a mí! Vale. Tira humo, tira humo, tira humo. Vale, están aquí los compañeros. Ojo, ya no te expongas, ¿eh? Lo mismo que antes. ¡Abatido! Vale, adiós. ¡Bien! Compañero. Vale, con Collao, estabilízamelo ya. A Collao, Collao, Collao. Vamos, Padrino. Padrino, como está luego sangre perdida y con pulso, venga. RCP. No, 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 no. RCP, RCP. ¡No! ¿Qué granada es? Humo, vale. Tengo a Robert, bueno, vale. Vale, lo tengo estabilizado. Vale. Necesito que miréis a Robert y a Jairo, lo tenéis aquí, ¿vale? Si no tiene impulso, una RCP, pero ya. Y el sangrado. Vale. Haciendo RCP, Robert. El Jairo está ahí detrás. ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Capitarle? ¿Qué ve? ¿Qué adelante? Jairo. Solicitud de apoyo aéreo a cambio. Robert es recuperable, Vamos, vamos. ¿Jairo? Julio, te veo. Adelante, Quebec. Levántate, joder. Que no me deja moverme. No puedo pasar, no puedo acceder. Quebec, aquí Juliet. Aquí Quebec, adelante. Tengo que sacar de aquí. Interrogo, me han preguntado por mí. Adelante. Recuperamos a todos. Lo único que necesito es coordinación. Los que no tengan recibido, pulso, primero la serie es cerrada y segundo pulso, ¿vale? Necesito RCPs. A saco. ¿Estás tú, compadrino? Sí. Vale. Vale, estoy vigilando la zona, por si acaso aparece. ¿Ramírez está vivo? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Que me da un mareo y no vuelvo a despertar. ¿Quién está detrás de mí? Copia, copia. ¿Quién es el que está detrás de mi Collado o quién es? P-Wolf. Pero P-Wolf. Vale, ha batido un tango que estaba en una torre de vigilancia. El que está tirando... El que está caído detrás de mí. Vale, Collado. Han entrado. Creo que Robert está caído, ¿Seguro? Jairo caído. Voy a comprobar. Tiene oxígeno en sangre todavía, Ahora miro. ¡Ay, Dios! Cuidado, 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 Huertas, cuidado. Cuidado, está cargando. ¡Ay, Dios! Vale, voy con Padrino. En cuanto a batalla izquierda, trincheras alrededor. Tiro la flashbang. ¿Qué? Tengo lama, se está caído. Yo me he muerto, tío. Joder, he muerto, tío. Lama está vivo. No puede ser. Está caído. Jairo, no. Creo que te ha rematado el tango, Hostia, pero qué tango es, ¿dónde está, tío? Está saliendo muy. Lo acaba de tumbar a Pico. Y este es. Mordor. Robert sí que creo que sí que levanta. Sí, yo estoy muerto, ¿me escucháis? Vale, pues Lamas y Red se ha levantado. Mira, Robert se levantó. Robert arriba. Joder. Pues Robert estaba peor que tú, Te di prioridad de a ti. Pero yo creo que. Y el tío sigue allí en el tejado, macho, que es el que nos está matando a todos. Mira cuántos hay en ese tejado. Ya, lo estoy viendo. Pero yo estoy mirando dónde está mi colega. Está ahí en el tejado ese donde están esos. Ahí atada, de blanco. ¿Dónde? En el tejado, en uno, justo en los que nos están disparando. ¿Qué? En un ¡Pum! Bajo. Sí. ¿En un bajo? O sea, en un tejado un pelín más bajo. Ah, sí, lo veo. La tía lleva un chándal, ¿no? Ah, sí, sí. Ya lo estoy viendo yo también. Está ahí sentada, sí, debajo del tío que nos ha matado. Hostia, pues estuvo a tres peligros de morirse, porque yo casi tiro un explosivo ahí, en lo que vi que habían 40 notas con AK disparando, me dije, nada, mira, explosivo y pa' casa. Mira, me vi a cagar en el coleccionista, tío. Me ha dado las coordenadas. Que es la tía, coño. Nos ha dado las coordenadas del sitio equivocado, tío. Hostia, tío, me muero. Coordenadas aproximadas. Me muero yo, que me pegaron tres tiros y estaba cubierto, y no se muere de Red Dragon, que le pegaron tres cargadores de PKP, tío, venga, hombre. Saigon, dime. ¿Visteis los accesos secretos a la factoría? Sí, ahora Padrino. Sí lo he visto. ¿Qué pasó? Una vez muerto y ¿estás viendo? Sí, tío. Le tiró una granada y tiró la derecha. Ya, pero nosotros no conocemos el mapa, nunca hemos estado aquí. No, por supuesto. Lo que no sé cómo nos quedamos, Padrino. No sé a vosotros, pero a mí el mapa este me iba como el culo, Sí, a mí me va fatal.
A mí me iba bastante mal también. Vale, iba 10 FPS, iba apuntando el arma para arriba y iba a punta de full auto. Si le daba una bala a alguien, le daba, si no, bueno. Bueno, lo he intentado. Oh, joder, es que también no vea, no se puede meter el vehículo ahí. Hasta aquí hemos llegado, Huertas. Y el T-72 la ha quitado Nick. El tanque que había ahí la ha quitado Nick, porque se ha dado cuenta de que no vea, tío. Y ahora lo quitan, no, tío, es que si está ahí, déjalo para siempre, no lo quites ahora. Porque ahora, entonces, ahora podríamos haber cruzado. ¿Rusos? Yo no estoy entendiendo nada, tío. No podemos cargar, es que de verdad, tío, mete tanque ahí, si nosotros no podemos meter nuestro, pues tampoco es lo suyo, tío. Han forzado para infantería. Mira, mira, vale, esto, vale, arreglo, están no acribillando ahí. Se lo tengo acollado. Ya, sí, a ver lo que dura. Lo tengo acollado. Están pegando de tres sitios diferentes, tú. No lo tiran. Ya se lo han encargado, ya se lo han encargado. ¡Ya está! Okay, ¡muertísimo! Sigue vivo, no sé cómo coño sigue vivo después de recibir 40 tiros. Es que los tiene detrás del arbusto y no los ve, tío. Míralo, mira ahí. Ahora se ha encargado. Vamos a ver lo que ha aguantado, cabrón. Madre mía, tenemos aquí como 4 rusos detrás de nosotros. Se acercan puertas. ¡Ah, hijo puta! ¡La he escuchado! ¡Es poleo! ¡Es poleo, qué cabrón! ¡Y lo está curando! Se lo va a llevar, hermano. Lo va a secuestrar, tío. ¡Hostia! ¡Hostia, qué cabrón! ¿Qué ha pasado? ¡Poleo, que ha matado a Red! ¡Y lo está secuestrando! ¿En dónde es eso? Eso en... En Chernogorsk. En la Malta Hotel. Exacto. ¡Hostia, que lo está comerciando con otra peña o cómo! Está secuestrando, tío. No, lo está comerciando con nuestra peña ahora mismo. Está hablando por radio diciendo, americano, tenemos uno de los vuestros. Ah, vale. Quiero ser chante... Se cree que hay gente arriba, tío. Y están todos muertos. Ah, vale, que quiere... Hostia, aquí no queda nadie. Estaba yo. mira. Ahora se ha muerto. El que se ha muerto encima del barril, tío. Esto es dramático. Eso está sacado sin espalda. Sacado sin espalda, tío. Y el Mordor, tío, pobre. Yo estaba detrás de la esta de campaña. Tengo compañero aquí abajo. Y le han empezado a disparar a Nelo. He matado yo al tío. Nelo ha caído, he recargado y que va, me ha pillado el de la PKP ahí arriba. No, pero escúchame. ¿Qué queda el arma, no? Oye, pero Poleo, ¿que está matando gente o qué? Sí. No, pero Poleo es de un O sea, ruso, él tío. ha matado la IA a Red y Poleo se ha puesto el control remoto para secuestrarlo, porque como no lo han rematado, lo está ahí, lo tiene allí debajo y se piensa que todavía quedamos gente arriba. Eso es. Mira, la más tiene que huir, tío. ¿Dónde está? Yo no lo veo. La más junto al puerto. Sí, junto al puerto, la carretera del puerto. Ese tiene que huir. ¿Y en qué momento ha llegado la más ahí? Porque sale de la fuga y ha dejado la vida. Iba con Red, pero... Pero ha visto que no hay futuro ahí. Y ha seguido, él ha seguido para adelante. Mira, está viendo, curando, tío. Está curándole. Y Mordor arriba está vivo todavía, ¿no? No, estoy muerto. Ah, está muerto, vale. Está aquí con nosotros. Creo que no queda superviviente. Hostia, tío. Qué desastre, tío, de verdad. Espera a ver lo que dice Poleo. Mira dónde está Lama. Lama está llegando al vehículo. ¡Calla, Emilio! A ver qué dice Poleo. ¡Oh! ¡Se ha levantado! Ah, no, lo ha arrestado, tío. No, sí, se ha levantado. No, pero lo ha arrestado. Sí, claro. ¿Cómo que no te acerques el mío? Roleando a muerte, tío. Yo puta. Un prisionero enemigo. El Red ahora mismo estará llorando, tío, el pobre. Escucho el vehículo, tío, no lo había quitado. Tú.
Ah, no, no, el lama. Apoyando Lama, papi. Lama ha cogido el vehículo. Lama se mira, lo tiene claro. Lama se mira. A tomar por culo. De aquí, hombre, ya. ¿De dónde vienes tú? Qué grande Lama, tío, qué grande. Eso es lo primero. Lo segundo. No sabe que han secuestrado a Red, tío. Yo, hombre, lo ha dado por muerto, claro. Es que a mí me podían haber salvado. ¿Y no mira el Android? ¿Y no mira el Android? A mí me podían haber salvado, pero ha subido Red para allá arriba con Lama y ha visto que había un tirador y se ha quedado ahí en medio para que le dispararan, tío. ¿Lo han tirado? Uy, qué bronca le va a caer a Lama por no mirar el Android para ver que todavía estaba vivo Red. Comparada con lo que le va a caer a Red, no creo yo que sea muy chunga, ¿eh? Pues no voy a recibir mucho. Hostia, cuando se entere flecha de esto, tío. Todo depende de tu comandante, si quiere pasar o no. Yo he quitado el directo al principio, no por eso, sino porque me estaba lagueando mucho, pero hostia, llegó a ser directo de esto y lo crucifican. Yo lo estoy haciendo, pero seguramente se estará viendo como el culo. Hostia, pues yo no sé por qué, me iba a 18. Sí, iba muy mal el mapa, tenía muchas partículas. Mucho adorno, mucho cosmético. Bueno, ese tío, ¿me recibe alguien cambiado? Hostia, Lama. Nuestra unidad es 1-5, tío. Se va, ¿eh? Sí, pero... ¿Me recibe alguien por frecuencia? ¿Cambió? También... A ver, quiero mirar la zona, tío, para ver si puede moverlo hecho de otra manera, pero es que tampoco veo yo... Te lo he dicho. Radio larga. Bueno, me quité la radio. El paso correcto era por donde estaba el TSC. Somos los únicos, que le hemos palomado casi todos, tío. ¿Sí? Todos los demás se les ha muerto uno, dos. Negativo, ¿no? Busca sierra, anda. Sierra, ¿cuál es la. Pues, ¿algún nombre de sierra? Escúchame, Mordor. En Delta. Pues en Saigon. Empieza por mirar desde Saigon para abajo. En Delta le hemos cascado casi todos. Hostia, ¿pero qué estabais vosotros? ¿De enemigo o cómo? ¿De ruso? Delta, no. Porque aquí solamente me aparecen. O sea, entre los azules estoy viendo. Y no veo. Hostia, Alfa, ¿este quién coño es? A nosotros nos acoge la base. El equipo de Padrino también se Padrino, carga. Padrino Kia, Pitbull Kia, Python Kia. Python, sí. Acabo de morir, pero es que Walt me da por muerto, tío. Es que no sé por qué a mí no me sale. Pues nada, me he equivocado. Es que a mí no me sale, tío, la demás gente. Me sale. Manda por muerto y estaba vivo todavía. Luego le hablaré a ver cuál es el indicio que ha visto. Estaba súper. Te tenían ganas, Python. Que estaba sangrando, había que poner mucha. No te han dado por muerto. Al que dieron por muerto fue a Jairo. Pero es que no podíamos tratarte. Porque yo estaba cubriendo. Porque los rusos al principio intentaron negociar. ¿No? Entonces, después de un tiempo, los rusos se fueron, no quisieron hablar, y de repente aparece un tío por la esquina que me bate a mí. ¿Cómo que los rusos querían negociar? Yo no me he enterado de eso. Sí, pues estábamos a ir al Pérez, yo y Huerta vivos, y un ruso, antes de que el Alférez pillase, nos dijo rendiros, no sé qué. Poleo. Pero ¿y por qué nadie me ha comunicado eso? Y estaba muerto. No, vale. Hostia, qué lío. Ha llegado Lama aquí y no queda nadie. O sea, ha llegado Lama y está todo vacío. Y nos tiraron una aturdidora que remató al alférez, le tumbó el suelo y... ¿Qué pasa con Red, tío? La subió al tejado. Acaba de... Sí, yo creo que murió por la aturdidora porque fue justo tirarla y morir. Hostia. Lama ha vuelto y no hay nadie, tío. Acaba de encontrado vacío, tú. Acaba de morir Collado también. Tiene que estar flipando ahora. Nada, se queda Robert, sí. Guarda, queda. Sí, pero si puede levantar a Robert, es el único. El demás está. ¿Poleo será el ha muerto nuevo padrino o cómo? ¿Cómo? Porque ¿Padre? Poleo te está siguiendo tus pasos. El paseo que le está pegando a Red. Ahí mata a todo el mundo. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! Los de padrino también se han muerto. No somos los únicos. Lo primero que hemos caído ha sido Sierra, Pero Sierra no aparecéis, ¿quiénes sois vosotros, tío? Hostia, Gonti está a tomar por culo, Es que no veo los de Sierra, tío. Uf, a ver cómo se las arreglan. ¿Por qué? Hemos desaparecido ya. Sí, pero se ha quedado Huerta y Robert ahí. Mira dónde está el documento, me cago en la puta. Está dentro ahí, ¿no? La gaviota, sí. Hay una gaviota volando. La gaviota somos los muertos. Nosotros
literalmente nuestra misión era ir en un vehículo exsoviético en busca de unas señoritas de compañía. Qué suerte, ¿no? Sí, sí, o sea, nuestra misión era literalmente, el título sería Los Vladimir exsoviéticos, dos puntos, la búsqueda de las putas. Sí. Y mira que nos dieron pa'l pelo por las tías, ¿eh? Madre del amor hermoso. Vaya, tío, si este infectado de peña para dos señoras, tío. Tendría mucho aprecio, yo qué sé. Ya, a ver. Es que, tío, porque no sabía dónde está tu cuerpo, padrino. Porque llego a saber dónde estabas, cogí la radio, hubiese dado el fugar y a salir por patas. Claro, pero lo que no entiendo yo es, o sea, de dónde salieron los tangos esos, tío. Si afuera no había nada. Bien. Refuerzos. Yo estoy viendo la entrada del complejo en la que están Robert y hay un artillado y un tío. Hostia, mira los de Gonti, tío. Están en la montaña. A mí lo que me jode es que había un ruso que estaba a 2 metros hablando con nosotros y de repente ha desaparecido y no ha vuelto a hablar con nosotros. Y yo estaba intentando negociar con él, pero no había nadie. Y los de Gonti ya tienen jodido también, ¿eh? A ver cómo lo van a hacer. Los de Gonti, ¿quién está? En la colina, ¿no? Sí, en la nieve. Ahí arriba la nieve. Está Meren herido y también. Tienen un descenso de mierda, ¿eh? Sin cobertura, vamos. Y ya ves, y todos los rusos de abajo. Y hay dos BTR abajo. Hay dos BTR abajo y un montón de peña que lo está mirando. Está día, disappear in action. Pero no, pero no hay apoyo aéreo, también están fuera. Hostia, qué bueno. Yo, por ejemplo, los de Gonti, si tiran si piden apoyo aéreo, se los hacen fácil. Mira a Red, tío, le han llevado con la puta, tío. ¿Quién? A Red le han llevado con la puta, tío. Pues lo que yo digo, Red está de putas. A ver. Lo han secuestrado. Es que han secuestrado a Red, tío. Hostia, sí, lo tienen ahí, pero en plan interrogación pura y dura, ¿eh? Ahí delante de la tía. De la señorita de compañía. De la señorita de compañía. Si no habla, la puta no se va a chupar. Hostia, qué bueno. Espérate, que esto es Fotoncio para el canal de... Si la foto ya la he hecho yo. Nada, es que tú no sabes hacer fotos. Llevamos 2 horas 47 de misión. Esto no da tiempo a terminarla. Pues está chula, la misión. Sí, pero es muy larga. Hombre, es que tendría que ser una misión que empiece... No, ahorita antes. Ya ves. Pero está viendo desde que está de pasión. Sí. Todos los complejos están muy bien, tío. Está súper currado, está muy bien, ¿vale? Pero de plantas, de pasillos, de conductos. Y sin tener mapa de nada, ponte tú a limpiar eso. Pues ya ves, tío. Así hemos acabado. Muertos 2 cuadras, tío. Ojo, Huertas y Robert se mueven. Mira, si vas a la zona donde está ahora mismo los de la 2, sí. Te mete bajo tierra. Espérate, que le está leyendo los derechos a... Le está leyendo los derechos, en plan, los derechos de Miranda, pues, pero los de la guerra. Hostia, no joda. Kyle tiene que estar flipando. Sí, sí, es verdad. ¿Para quién estás respetando? Que van a salir de compras. Esto es brutal lo que hay aquí bajo tierra, ¿eh? Claro. Un segundito, por favor, a escuchar lo que dice Poleo. ¿No? Nah. Voy a traerme Cini que cuando quiera puedes conectar y pasar del wifi. Ah, que ya lo han mandado para casa, ya que ya puede desconectar, pues ya está, como está secuestrado y no lo van a soltar para casa. El mal comunista dice que Robert y Huerta se piran. Claro, ya se desconectó. ¿Y Lamas qué, tío? ¿Dónde está? Ah, está hablando con el coleccionista. Ah, ¿que está todavía el coleccionista por ahí dando por culo? ¿No se había ido ya? Joder. Pues mira, lo está hablando con Lama, no sé qué estarán tramando. A ver, me escucho. Bueno, chicos, me retiro. Me lo he pasado genial, ¿eh? Venga, cuidado. Pon algo del debrief. Vale, lo pongo por WhatsApp. Es que escúchame, la gracia ahora, tío, es ver esto. Todo muerto.
¿Qué iba a pasar con la gente, tío? Pero ha habido una masacre, ¿no? General. Sí, sí. Bueno, general. Ni idea. No... Sí, general, porque los de Gonti van a cobrar, vamos. Yo lo tengo clarísimo. Y no, la verdad es que no sé si... Padrino ha pasado a ser la Hello Kitty al lado de Poleo. Sí, totalmente. Oye, mira, mira los de Gonti, tío. El helicóptero va a despegar. ¿Qué dice? Vamos a ver. Uy, la que se está liando, tú. ¿Esto qué es? Buah, ha despegado ya. Buah. Como no vengan los de Farcata, se nos van a fundir. Los de Gonti han sufrido bajas. Todavía. Dale, dale, tío. Pero ¿y quién es el equipo? ¿Son dos equipos los que están ahí en la colina? Sí, son dos equipos, pero tampoco tienen para tumbar los BTR. ¿Dónde están los de Gonti? Yo no lo veo. En la montaña, en la nieve. No, pero en parte del... Ah, vale. ¿Qué unidad son? Sí, aquí no. los tengo. Vale, son 1-6 son. Lo que pasa es que no tienen para cargarse los BTR, tío. Los BTR también muy inteligentes no son. Están dos equipos, ¿no? Allí. Sí, están dos equipos. Pero yo lo veo muy estático el BTR. ¿Verdad? No, pero aquí no está tripulado. Aquí está la tripulación. No, no, así está tripulado, sí, sí. No. El otro se lo veo tripulado. ¿Qué hace disparando? ¿Qué hace disparando? Hay un tío, me ha cortado, en serio. Lo puedes tirar, En plan, si haces como en Pearl Harbor, que le dispara a todo Cristo al helicóptero, lo puedes tirar. Te recuerdo que Pearl Harbor es una película. Que es una 55 helicóptero ruso. El Apache todavía te diría. Sí, se puede. Claro, bueno, pero queda guapo, tío. Oye, que nosotros una vez yo fui con Nono y con Wester, no sé si estarán por ahí, nosotros tiramos una vez un Mi-8 de transporte a punta de Mini-Mi, ¿eh? Claro, pero un Mi-8 es otra cosa. O sea, lo peor que puedes hacer es disparar un helicóptero, porque si le disparas te va a elegir a ti como blanco. Una M2 no, una Mini-Mi, 556. No, he dicho que un Mi-8, que es otra cosa, dicho. Ojo, vale. La primera baja de Gonti, ¿eh? Han muerto Matrix. ¿Muerto Matrix? Sí, en plan, está caído. No, está muerto ya. Sí, está aquí. Sigue disparando al helicóptero. Mira con ti pegando al helicóptero. No, y el helicóptero, ¿por qué no? Porque es tonto, porque si no, no tendría caña. Que está en movimiento, además, que es que esté estático. ¡Mira el helicóptero! Mira, está arriba, le está pegando a lo de arriba. ¿Qué dice? Sí, le vamos a tirar. Que lo fulminan entre todos, hombre, si le viesen todavía, pero se queda quieto. Mira, para ayudarle, ya que somos todos palomas, vamos a callar contra el helicóptero. Le han tumbado el helicóptero. Está bajando muy rápido. Sí, sí. Está bajando muy rápido. Que se le han tirado, 156. Que no era coña. Lo que pasa es que le tiene que disparar muchas veces. No, está muy bien eso. No está muy bien modelado eso. ¿Qué va? Eso fue que alguien ayudó. Nada, lo han tirado, no pasa nada. No lo han tirado. Quedará en la memoria como que lo han tirado, no pasa nada. Esto conmigo de Zeus no pasaba. La paloma del Espíritu Santo se ha metido en el rotor de cola. Yo les hubiera reventado allá toda la colina. Si le dan el rotor de cola, lo primero que hace es dar vueltas sobre sí mismo. Poleo como Zeus. Antes de caer. Dimisión, ¿no? No, está yendo bien. Bueno, es que no lo he visto apenas, pero ha roleado bien, ¿eh? Eso es lo que raro, tío. Esto conmigo no pasaba, Poleo dimisión. No, yo hubiera sido un poco más bruto con el helicóptero. Es que no hizo nada el helicóptero, en verdad, se lo despegó y dio vuelta. No, pero la manera que ha hecho de caer, tío, no tiene sentido. Podría haber tirado algunos misilitos, que tiene 40 por vida. Claro. Ya ver, tío. Mira, BTR se mueve. Ahí va. Son tres. Pero no le está disparando a ellos, ¿no? Al BTR. No sé a quién le está disparando. Uf. Uf. ¿Qué es? ¿Son granadas? Sí, sí, son. ¿Dónde está el tío? La tripulación del BTR se está bajando. Van a exonerar los supervivientes de Delta. ¿Cómo que se está bajando la tripulación del BTR? Sí, sí, se ha bajado la parte. Míralo, se ha bajado la tripulación del BTR. Se han callado en la puerta y se ha bajado. Madre mía, esta gente le están regalando. El objetivo. Ah, mira, Huerta se retiró. Bien visto.
apunta para una película personal. Para mí. Apoyo a Dios. ¿Que quedan de padrino han terminado la misión? No, no. Creo que se han retirado. No han retirado. Creo que los de Flix se van a unir con los de Gonti. Por lo que veo, están ahí mirando a ver para abajo. ¡Hombre, Nick! ¡Coleccionista! Ah, no, se ha ido. Oye, esta gente, tío. Tía, mira los de Velasco, tío. Qué chulo, ¿dónde están? ¿Dónde están los de Velasco? Los de Velasco, el primero, 1-1, Alfa 1-1. Este es una base rusa extraña. Sí, el complejo, mira, y mira lo grande que es. Eso es. Míralo para abajo, tiene 3 o 4 plantas de eso. Me voy a cagar en todo lo cagable, tío. No vi que grande. Y la que nosotros hemos entrado es. Sierra. Eso es, al principio hay 20.000 tangos en 30 metros cuadrados. Buah, pues donde nos hemos metido nosotros hotel, eso parecía Somalia, tío. Todo el mundo los tejados disparando. Era exacto, era parecido al este Black Hawk Down. Todo en la azotea, tío, disparando para abajo. Ya ves, tú. Ruso por todos lados. Mira los de. A ver si se cargan alguno de los de Black. Uno menos. Uy. ¿Se han encargado? Parece que no, como Reset. Mira, un fuck. Qué tensión tú, ¿no? Verlos desde aquí. Escucha, mira la ametralladora gorda. Sí. Una calibre de 50 tienen ahí, tío. Venga, llévatelo, vete, puedes llevarlo. Nada, secadora y para adentro. Escucha que hay unos cuerpos de tierra frente por frente a ellos. Listo, yo me llevo para llevar. Sí. ¿Y no le dispara? Huerta tiene que estar tirando. Que no los Huerta. Ven, desde ahí no los ven. Claro, no ven nada, tío. Al que está en la derecha, por lo menos, no lo ven. Mira, ahí va. ¡Dios, la calibre 50! ¡Los van a follar, tío! La TSK hecha, tío. Es un arma antibuque, ¿eh? O sea, no, esta no es la calibre 50, esta es la 14, ¿no? Es que esto es exagerado para el LOL. En un interior, no tiene lógica. No, porque, vamos, solo el sonido que tiene que hacer es retumbar ahí dentro. Vamos, ni lo mejor está poner, ¿eh? ¿Cómo lanzar flatbass? Es que lo que lleva en el cañón, nada más, es más grande que la mitad de una M4, tío. Hostia, qué risa cuando abran la puerta y se giren para la izquierda. No, van a tener la suerte de que el tío va a estar mirando para atrás, ya sí, ves. Sí. Ah, anda, mira. Lo ha saltado. Pues no sé si qué peo. ¿Oh? La han cogido ellos. Sí, tíos. Claro. El movimiento de girarse, eso es de. La eso no es de IA, ¿no? No. Eso nos veía, eso es alguien de Seúl. Qué cabrones, han sacado de la ametralladora, tío. Escucha, el BTR le está abriendo. Mira la escalera, mira la escalera. Ha cogido otro. Ese. No, pero de todas maneras. Ese es poleo, ese es poleo. Sí. Yo se lo tiro después, pero si van a coger jugadores, hay que avisarlo eso en el perfil. Pero está tirando de cabeza. Está tirando de cabeza. El mano loco ahí, se lo suelta todo. Ahí va, ahí va. Míralo, se cuela. No vea, hermano. Hostia, eso te parla, que te da. Mira cómo va Nono, tú. Nono va mitad ruso, mitad español. Lleva el balaclava verde de Rasnik. Del humo. Como lluvia de estrellas. Hostia, Valle, claro. El pobre Valle, tío. El dios puta, el muerto. Me están saliendo del humo como lluvia de estrellas. Gracias, cabrón. Están bien entrenados. Aquí no queda más gente. Sí, ya, disponible, pero Quebec no tiene pinta. Ya, pero que por debajo hay más niveles. Sí, es gigantesco esto. Aquí son ventiladores. Mira, otra calibre 50 en el pasillo de abajo. Sí. Bajando la escalera azul, baja la escalera azul y sigue el pasillo ese. Voy, aguanta. Pero ¿hacia dónde lo sigo? ¿Por la derecha? ¿A dónde lo vas a ir? Por la izquierda.
Por donde sea. Ah, sí, lo veo por la derecha. Adiós, pero esa sí no la van a ver. A no ser de que el tío esté mirando justo para allí y le vean el cañón, no la van a ver, ¿eh? Pero esta metralladora tampoco va a ser muy efectiva, tío. Estamos cerca de la de esta. Exacto, se cargará uno o dos como mucho. Porque no... O ninguno. Están en una esquina allí muy rara. Sí, sí, sí. Muy atento por si hubiera minas, trampas y demás. Aquí en los peñas no, este está limpio por donde están mirando. Oye, ¿alguien está mirando la colina? A ver cómo va. Voy a mirarlo yo ahora mismo. Esta gente... Se han cargado uno, los BTR, tío. ¿Ellos tienen que bajar o seguir por donde el mismo piso? Hostia, Nava y Valerie están los dos caídos, tío. Joder. Lo están recuperando. Joder. Esto tiene una planta baja, ¿eh? Veo Coto... Ha estado intensa la puta misión. Ah, es claro, es que Julian le está dando apoyo, tío. Muy grande, ¿eh? Esa es la buena, coño. Bueno, pues... Velasco se retira. Se va con... Está diciendo que se van. ¿Pero qué están ellos? ¿Buscando una salida? Es un laberinto bajo tierra, es grandísimo. De momento parece que han encontrado ahí una salida. Están hablando con Quebec. No están buscando la salida, están... que tendrán que encontrar algo dentro. Y están revisando. De hecho, yo creo que van a bajar ya. Verás que estoy intentando contactar con Quebec, pero no va a poder porque están muy lejos, tío. ¿Algún güey ha completado su objetivo? ¿Qué? ¿Algún güey ha completado su objetivo? Hombre, nosotros hemos encontrado una de las putas. No la hemos llevado, pero... ¿Pues su objetivo era una puta? Sí. Dime, Ramírez. Vuestro objetivo era buscar putas. Una sí, cosa lleva a la otra. Dos para ser específico. Sí. Sí, sí. Dos para ser específico. Una cosa lleva a la otra. Mira a Dron. Ya han visto a la pesada. ¡Sigue vivo! Vale. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Se vuelve para la granada. ¿Será capullo el de la pesada? Ya no le ha hecho nada la granada. No, sí la ha hecho, porque está sangrando, pero sigue vivo. Sí la ha hecho, pero... Ha hecho que se vuelva para atrás. Se vuelva de espalda. Venga, se retira, coño. Creo que se retira, ¿no? Que me la ha dado la orden. Joder. Ya, por la hora. Estaba a puntito, tío. De reventarlos a todos con la galina. Sí, pero tú quieres verlo sufrir, tío. Qué malo. Exacto, hay que verlo sufrir. Hago la leche. Ay, amigo. Ya, qué guapo, tío. Llevan estos cargadores ampliados de la hostia en las M4. Fíjate. Ahora que no estoy en el juego, me va a 60 FPS. Está más limpio y menos tango. Buena esa. Deja de Jocks. Los de Gonte ya han despejado el complejo, tío. Un piloto. Lo he puesto de nuevo todo, 12.000 autos de detectar en ultra. A 60. Venga, adentro. ¡Puto dominicano! Qué buena. Buena esa. Alfa Kiki, lo confirmo, dos pilotos. Anda y bajar aquí, dice. Qué buena, han rescatado al piloto. Sí, lo han rescatado. Yo, el único que ha cumplido el objetivo. No le había escuchado, creo que era poleo. Dice, puta americano, tal, venimos a bajar aquí. Llama a la torre, pues no voy a salir de aquí inconsciente. Qué bueno. Hostia, ¿a quién tienen por allí debajo? ¿Se han dejado a alguien en el complejo? Ah, no, es Flix y BJ. Hay uno por ahí, todo suelto. Pero, hombre, ¿y los de Poleo dónde están, tío? Los Poleo de la 2 están aquí en el complejo. Mira, aún estoy... lo veo. No podré salir de aquí, míralo cómo está disparando.
desde el bunker. ¿A quién estás mirando? Al Poleo. ¡Uy! ¡La han matado! ¿No? Se está riendo Poleo. Yo estoy mirando a Poleo y se está riendo el cabrón. ¿Dónde está? Sí, es Poleo que la han matado. Está. Están aquí con... ¿Dónde está Nono y Andron? Él estaba en un búnker, en la entrada, en un búnker de esto, ahí gritándole. A ver, bajar aquí, a ver, yo tengo huevos, no sé qué. Han tumbado a Nono, tío. Han tumbado. Hostia, qué mala suerte, justo saliendo, tío. Se han llevado sin más de esto. Los de Flick siguen tumbados también. ¿Dónde está Flick? Ah, los de la montaña, dices tú. Sí, Neva y Valverde, que siguen... Los está flanqueando un tío. Sí, sí, ese sí, Poleo. El Dragunov, tío. Ese es Poleo, seguro. ¿A quién están flanqueando? ¿A los de Velasco? Sí, no. Sí, no, los del búnker. Sí. Sí, a los de Velasco, sí. Ese es Poleo. Es un NPC, ¿no? ¿O se ha puesto el controlando? Se ha puesto el controlando. Eso es Poleo, seguro. ¿Por dónde va el tío? Detrás de ellos. Por el campo. Las está rodeando por medio del campo. Se va a meter. Pues yo no sé si es Poleo, ¿eh? Sí. No, él estaba antes en un búnker y este estaba suelto. No sé si ahora habrá cogido control, pero. Él ha cogido el control. Yo le estoy viendo la cabeza y la forma, tío, de moverse, tío, y no parece, ¿eh? Sí, tiene pinta más de IA que jugador, ¿eh? Sí. Yo no sé dónde la habéis visto. Sí, tiene más pinta de IA, sí. Ha desaparecido. Era una IA. Estará limpiando, seguro. O nada. Mira, se queda buena tarde. Ya, ver, ¿Cuándo es el siguiente? ¿Cuándo es el siguiente capítulo? No sé. Coño, no estaría mal. Repetir no estaría este. Mal, sí. Hostia. Hombre, pero avanzarlo, tío. Pero que funcione. En búsqueda de la señorita de compañía 2.0. A ver a dónde nos mandan ahora. Pero qué desastre, tío, de verdad. Adiós. Había muy poca información, ¿no creéis? En el briefing. ¿Cuánto cadáver? No había ninguna, ¿no? No, ¿qué te ha pasado? Ah, te llevaban en el hombro, es verdad. Te estaban portando. ¿Cuánto cadáver? Sí. Hostia, tío. Bienvenido. Allí está, entre los Bienvenida pinos. Bienvenida al club, ¿no? Entre los pinos está. Vaya, cojones. La munición de los que están en la torre. ¿Sabes quién ha sido, no? No, son de casa. ¿Qué ha sido? El Poleo. No, pues, te ha metido un tiro. Diga. Oye, ¿a dónde va Huertas, tío? Se están intentando curar. No se dan cuenta que ha caído. Muerto cadáver. ¡Hijo puta! Que te dejan ahí. Que ni te han metido una bolsa cadáver ni nada, ni un fiambre. Digo. ¿A quién? ¿A mí? A ti, en mitad de del pino te ha dicho, déjalo y venga, vámonos. ¿En mitad del bosque? En mitad del bosque. ¿No la ha cogido chapa ni nada o qué? Nada, dice, déjalo ahí, vámonos. Ni le has puesto bolsa ni nada. No, échale la bronca. Abono para los pinos. Abono para los pinos. ¿Y qué hago con ellos? Bueno, échale la bronca, por no entrarle la mosca, hombre. Dile que sea la última vez que me abandonáis en medio del campo, Escúchame, padrino, no seas calentita. Que no, que esto está mal, que ¿cómo te van a abandonar aquí? Que no. ¿Ahora se lo digo por el grupo? Sí, claro que sí, para entrar en la mosca, hombre. Te lo digo. Dile, no, me por calentita. No hay tieso, tío. No, me habéis dejado entre los árboles y aún estaba. Habéis abandonado. Un momento, ¿la han dejado ahí tirada? ¿En verdad la han dejado? La han dejado y han dicho, vámonos y déjalo ahí. Mandarina ha muerto, tú. No. Mandarina está vivo. Pero si lo podían llevar perfectamente. Me equivoco. Es Ramírez que han dejado su cuerpo por ahí tirado, pensaba que era mandarina. Ya ves, están ahí al lado, están esperando un helicóptero, porque haber cogido o incluso. Ya se lo he dicho, que me han abandonado. ¿Estás a 100 metros de donde están ellos? Ya te digo. Que sé. Galía. Un entierro digno, no. ¿Para eso has quedado? Eso esperaba yo, Oki. Para comida para los zorros y abono para los perros. Te han echado 4 hojas encima y ya está. Hijo de la grandísima. Hijo de la grandísima perra. Joder.
Mira, mira, están nada, a 100 metros así. 100 metros, 100 metros de tu cuerpo, ¿eh? Estoy y todo esperando ahí, sin más. No, pero van a lo suyo. Sí, 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 o sea, ni siquiera tienen la decencia de meterte en una bolsa de cadáver y arrastrarte hasta el helicóptero, ¿no? Hombre, mira, te voy a sacar una imagen desde donde está tu cuerpo y donde están ellos. ¡Qué cabrón! Bueno, ¿y a ustedes qué? Pues nada, estaba tan chula la partida que hemos decidido mover rápido, morir rápido para ver. Mira, me sale la cámara. Están ahí en un cruce de camino y... Mira, donde estoy apuntando que están ellos en la cámara, me salen 135 metros. Mira, alguien está yendo. Mira, sí. Oh. Le habrá dicho al final. Ah, sí, ya le llevo así. Seguro que te va a quitar munición. ¡Míralo! Ahí viene Coto, ahí ya está. ¿Qué ha hecho? Yo la creo que dice... Y ha dicho, venga la mierda. ¿Te da cabrón? No, pero si yo estaba haciendo... Escucha, te ha tomado las pulsaciones, has visto que aún estabas caliente y estabas a los pantalones. Ahí viene mi nombre. Mira, ahí viene. Ha habido por el WhatsApp. A ver, estamos recuperando el cuerpo. A ver, si después de leer pasa a recuperar ya. Te abandono total. Mira, los tipos. Vete la bolsa y llevarte. Dice, nada, no puedo llevar. ¿Tú sabes qué creo yo? Que ni uno lleva bolsa. Puede ser. La gente con Juan Antonio, el sobrino Velasco. Encima es familia, ¿eh? Sangre tu sangre y te abandonan así, ¿eh? Joder. Nada, pues ahí te quedas. Qué desastre. Yo que tú, en fin de año no lo invito a ningún lado de tu casa, puede ser, ¿eh? Ni un asadero ni nada. Ahí está, comida para los buitres. Hay un monstruo de los cadáveres, ¿vale? Lo que es de la tierra. Que regresa. Yo la tierra. Lo único que han hecho es echarte unas hojitas por encima para que no se te vea mucho. Claro. Ya, nuestra misión. Se ve que las tías estas eran importantes, ¿eh? Porque estaban custodiadas por 2 BMP, un T-72, medio regimiento de localidad. Totalmente, ni leyendo el mensaje, yo creo. Y yo es que me han dado 10 o 12 veces la misión. 6 y medio. Bueno, es que, bueno, teniendo en cuenta que tú tienes antes. Bueno, yo voy a cerrar el vídeo ya. Espero que haya gustado la misión. Si es así, dejar un buen like, suscribiros, favoritos y nos vemos en otra misión.